El amor es una cosa muy particular, muy personal. Y yo creo que hay tantos amores como tantos seres humanos existen. Si yo no me atrevo a definirlo, y si se me pide una definición, diría que cuando las necesidades del otro son tan importantes como las de uno, uno está queriendo a esa persona. Mayor siempre dice que cuando él hablaba con sus compañeros de la secundaria, le decían: ¿tus viejos dónde se conocieron? ¿En la facultad, en el club, en un boliche? ¿Y los tuyos? En la ESMA. Silencio. Mis primeras relaciones sexuales fueron a los 17 años, pero sobre todo porque yo decía, no es que fuera una zarpada, ¿me entendés? En la cosa sexual, pero yo no era feminista, aunque algo había leído a Simone de Beauvoir, pero sobre todo a Sartre. Y nada, me acuerdo que cuando tuve mi primera relación sexual con Máximo, que es el padre de mi hija, Paula, volví a mi casa como que, yo digo, tengo una cruz marcada acá, mi viejo era un atorrante, mujeriego, pendenciero, jugador, borrachín, de todo. Y celoso, digo, ¿se va a dar cuenta? Inmediatamente. Hicimos el amor en la playa, porque no tenía dónde ir. Me acuerdo, llena de arena y de... Y mi vieja, que pobre, era una ama de casa, cornuda, como... Yo creo que toda mi vida quise ser diferente a ella y terminé siendo también cornuda como ella. O sea, que tanta revolución sexual no sirvió para cambiar los patrones culturales. El amor en los 70, yo creo que está sintetizado de una manera muy sencilla y bastante magistralmente por Mario Benedetti en esa poesía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus trabajan por la justicia. El 73. Y principio del 74 fueron, no sé, lo más. Fueron orgiásticos y en el sentido del disfrute de la revolución que nosotros pensábamos que íbamos a hacer. Y también porque éramos jóvenes, también porque amábamos, también porque nos enamorábamos. Todas las relaciones que nosotros tuvimos tuvieron que ver con esta concepción de ser más de uno. Y éramos más de uno no solo porque éramos dos, sino porque todo el mundo opinaba de nuestras parejas. Es decir, si nosotros éramos parte de un colectivo, ese colectivo tenía derecho
a opinar sobre nuestra vida personal y nuestra vida afectiva. En aquella época el otro era uno mismo. Yo tengo recuerdos como chispazos de la plenitud del amor que nos teníamos en ese momento, en los 70. Porque había como una especie de síntesis de cuerpos, almas y mentes tan completa que yo no sé si no tenía que ver también con la edad que teníamos, con esa búsqueda del otro en espejo, de ese crecimiento juntos, esa intensidad que yo nunca volví a sentir. No sé, no sé, no me importa, yo te quiero a vos. Casémonos. Mónica, soy menor de edad. Es bueno que tengan que casarnos por la fuerza. Llévame donde sea. Yo no puedo vivir un minuto más sin vos. Te quiero, Rolando. Te quiero. Te juro que voy a trabajar, que voy a hacer lo que nunca hice. Te quiero, mi amor. Es hora que empecemos a defender nuestro amor. En esa época, fue la época también del amor libre, fue la época de la pastilla, pero yo, que era una estudiante de filosofía y letras, no conocía la existencia de la pastilla. Usábamos diafragma las chicas en ese momento, era muy incómodo, había que acordarse en ese momento. Sí, sí, me acordaba, pero no sé si cuando teníamos relaciones por segunda vez yo lo volví a sacar y a ponerle la crema espermicida. Yo me fui del lugar donde estaba con una pareja y empecé a buscar alojamiento y fui a vivir con tres chicos que eran, digo esto porque fue importante para mí en esa, con tres chicos que tenían 18 años, o sea, dos años menos. O sea, tenían dos o tres años menos que yo. Y que me alojaron como si fuera Blanca Nieves, me ayudaba con arreglo y todo. Y bueno. En el caso de Juan sí se hacía responsable. Yo recuerdo que me preguntaba, ahora me estoy acordando, era algo que tenía como borrado. Me acuerdo que me preguntaba, ¿te pusiste el diafragma? O me miraba en el medio del juego amoroso, se sonreía y me decía, ¿no tenés que pasar por el baño vos? Pero yo creo que esta idea del uso de preservativo en los varones era una cosa que con su pareja estable ni se planteaba, ¿no? Como mujer, tengo que pensar en otro aspecto. Y era que en el 74 se habían prohibido los servicios de anticoncepción en los hospitales públicos. ¿Qué hizo? Te va a perder en un momento de locura. Ninguna de nosotros lo entiende y lo perdona. Solo su amor puede salvarnos todavía. Mi amor. No, Gonzalo. No, Gonzalo. ¿Qué amor puede quedar después de esto? También se hacían muy responsables cuando se generaba alguna situación de embarazo, ¿no? Que era bastante frecuente. Y bueno, con uno tuve una relación platónica, de amor absoluto platónica, y nunca se concretó. Y con uno de ellos sí tuve una relación amorosa, que también era muy de compañeros. Tengo conciencia clara del momento en que yo decidí casarme y ese momento que consolidar mi vínculo afectivo con mi novio de entonces,
y al mismo tiempo con la sensación de que necesitaba como refugio, y que el refugio era consolidar mi vínculo, que tenía idas y venidas, era un noviazgo complejo, un noviazgo con muchas idas y venidas, pero en ese instante tengo la certeza de que ese espacio es un refugio, y que, digamos, recuerdo haberme levantado al día siguiente, ir a tocar el timbre de donde vivía Carlos, que no tenía teléfono, y no teníamos celular en esa época, con la decisión de que para mí el refugio en ese momento era consolidar mi relación con él. Sí recuerdo haber hablado con algunas amigas que tuvieron un periplo bastante parecido. Los tres están muertos, esos tres chicos están muertos los tres. Y él era un momento más abierto, ¿no? Porque viste, no, viste que había el sector más católico, más, y el otro que era más tipo mayo francés, muy cruzado por la época, el contexto también, más liberal además. Y bueno, en ese momento también lo conocí a Carlitos, que fue un amor súper importante. Me acuerdo cuando nos conocimos fue gracioso porque él no me decía nada, solamente me iba a buscar al barrio. Él era Monte, yo era de la FARC. Sí, vivimos el tema de la fusión. Me dijo, bueno, usted no estará buscando, porque es cordobés, ¿no? Usted no estará buscando un marido, ¿no? Digo, lo que faltaba. Y él me propuso una relación abierta. Cosa que para mí era rarísimo también. Y no hubiese sido lo que deseaba, aunque sí por ahí lo que practicaba. Pero no, no algo que... No estaba yo tan... Era el tiempo de las relaciones abiertas, de la revolución sexual, todo eso, pero a nosotros nos había dado por otro lado. Bueno, él me dijo así, si quería compartir una pareja abierta, y que me dijo, mira, a mí no me gusta levantarme con una mina al lado. O sea, un rudo era, ¿viste? Y lo gracioso es que él terminó pidiéndome que no, y que nos fuéramos a vivir juntos, porque ahí conocí que alguna gente lo dice sin... Cuando se dice, bueno, qué bueno la cosa más libre, pero si vos lo haces explícito, como era en este caso, aparece todo lo que tiene el ser humano, tenemos los seres humanos de posesivos, de los celos, son creo que intrínsecos a nosotros, ¿no? Realmente sufríamos, porque cuando uno se enteraba, se daba cuenta que yo me iba con el otro, sufría como un condenado, y yo también sufría. En esa época llorábamos un montón. Yo lloraba por el amor. ¿Qué haces? ¿Cómo fue que yo introduje la figura del guerrillero en Rolando Rivas? Por una convicción política. A mí me... conmovió muchísimo, me impresionó el caso Salustro. Y yo tomo el caso Salustro como un episodio que conmueva esa historia que yo estaba contando, Rolando era un hombre de la calle. País es democrático, de oro, de oro, el país es democrático, con el secuestro de Elguera. De oro, el país es democrático, de oro. 24 horas por la vida del Guerapá, diario. Los secuestradores piden útiles escolares. Era un taxista y me pareció que convenía reflejar esta realidad que estábamos viviendo. ¿En qué andás, Kiki? ¿Y en qué crees que andas? En lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? Porque yo no te veo. Si tenés que reventar en la calle, ¿cuándo? Bueno. Es para reventar, Rolando. Para reventar. No hay derecho que hoy un tipo para comer y vestirse no viva. La reacción de la gente... que inmediatamente no vivió como era realmente, estaba, como estaba contado. No lo vivió como estaba contado. Lo vivió mal, que el hermano había traicionado, el hermano guerrillero había traicionado al hermano trabajador, que nunca había tenido la sinceridad de decirle quién era. Te jugás el pellejo, pibe. Yo por el país me juego. ¡Policía!
vamos, Isabel, vamos. No puedo. No puedo. Yo hice desaparecer al personaje del guerrillero porque sabía en Rolando Rivas que no iba a poder durar mucho tiempo. Si bien es cierto que no estaban leyendo mis libros por considerarlos livianos, alguien iba a decir, mirá lo que está ocurriendo, mirá lo que se está transmitiendo. Y antes de que ellos me dijeran, saque esa historia que usted está perjudicando el teleteatro, está perjudicando al canal, la hice desaparecer yo. ¡Mataron al guerrillero! La orden de allanamiento. Revisaron toda la casa. Nunca había tocado sus libros, ni sus discos, ni ninguna de sus cosas. Hoy me di cuenta por primera vez que mi hermano era otro país. A los dos protagonistas de Rolando Rivas, ella era Soledad Silveira y él era Claudio García Satur. ¿El nombre que hizo el personaje de la Sí, es un actor que hace mucho no trabaja, por eso me cuesta. Ya lo voy a decir. Cuando nosotros con Juan ya éramos clandestinos y empezamos a vivir juntos, que fueron los últimos 15 días, porque antes cada uno vivía en otra situación, clandestinos también, pero en otra situación, yo recuerdo que era escuchar una frenada en la calle, por la ventana, era aterrorizarse, pensar que nos iban a venir a buscar en cualquier momento y todas las semanas caía alguien de nuestro ámbito de militancia. De manera que cada reunión era reflexionar a quién le toca ahora. Había una cierta violencia a veces en la moda de tramitar las discusiones en las cuales, era también una respuesta, una violencia que sentíamos marcada en la vida cotidiana, aunque la vida de la ciudad, ¿no? En la ciudad había una violencia sorda. Nosotros vivíamos operativos, tenías retenes, tenías que andar con documentos, frente al obelisco estaba el cartel del silencio salud, uno habitaba un mundo. Pero ya cuando la cosa se puso más disciplinaria, más incluso se controlaban las parejas, qué pasaba con la pareja, había sanciones por los cuernos. Yo tuve miedo de intentar la dictadura. Es decir, yo era consciente, digamos, fui totalmente consciente porque atravesó mis vínculos personales de la violencia del terrorismo de Estado. No es que yo fui consciente después. Creo que bastaba con que uno lo mirara. Yo vivía en pleno Belgrano, en un barrio de Belgrano, y yo vi operativos en arcos y juramento a las 10 de la noche. No haga esto. Juan Manuel, así es peor. No haga esto. Pare, sáqueme de aquí, Juan Manuel. ¡No le oigo! ¡Que pare, que me saque! ¡No le oigo nada! Y le advierto que esta vez pienso parar mucho más lejos que hasta San Francisco Solano. Esta vez voy a parar solamente en un lugar donde esté a salvo de su miedo y de hacer cualquier locura peor que esta. En un lugar donde no exista la palabra adiós y donde los haiku quiera decir te quiero. Y donde tengamos un minuto de felicidad. El tema de los cuernos no estaba bien visto. No estaba bien visto. Porque había hecho, por ejemplo,
el señor, el compañero más grande, que había dejado a la compañera para irse con una más joven, no estaba bien visto. Pero de todas maneras esas cosas ocurrían. O sea, no, las organizaciones tenían una moral, la moral revolucionaria, muy fuerte, que además convivía y quizá colisionaba con lo que era el clima de época, que era justamente la libertad sexual. Y esta desesperación que nosotros teníamos, esa desesperanza, este sentimiento de la inevitabilidad del final, no nos alejaba de la militancia. Él había tenido una intención de empezar una relación con una compañera de trabajo que no militaba, y nuestro responsable y yo misma le habíamos caído con toda la fuerza del deber ser y la sangre de los caídos, si sos un traidor, si abandonás la lucha. Ya lo voy a decir. Pero entre nosotros había una necesidad de hacer el amor permanentemente como si fuera la última vez. Entonces, hacíamos el amor, recuerdo, dos veces por día a la mañana antes de separarnos y dos veces a la noche antes de dormir. Y dormíamos abrazados y sobresaltados, pero con la necesidad de tocarnos todo lo que fuera necesario, como si el tiempo se nos fuera a terminar inmediatamente. Perdone, ¿estás comiendo caramelos? Y veo que son los estrafinos de Bonafide. Esos bañados en chocolate. Y seguro que si le pido uno, usted saca el revólver como el año pasado y me dispara, ¿no? Ah, ¿no? Entonces le voy a sacar uno, porque para mí estos caramelos son Todo lo que fue represión y desaparición, en principio, y aunque parezca ingenuo o cómodo, me parecía un cuento tétrico que alguien contaba, no sé con qué propósito. A posterior, cuando un amigo muy personal me da algunas características, me da algunas señas precisas, lo primero fue vértigo, lo segundo fue miedo y lo tercero fue rechazo. Mucho tiempo después yo pude manejar, a través de una historia muy breve que fue radial, la consecuencia de lo que pasó en esos años. Es decir, una mujer encuentra el hombre equivocado que ha sobrevivido a esa época, y era uno de aquellos que tiraba gente desde los aviones. El golpe fue como un punto de ruptura. El golpe de Estado fue un golpe en mi vida, claramente. Creo que cuando yo pienso mi propia biografía, hay un punto de corte que está significado por el golpe de Estado. Yo recuerdo muy vividamente el 24 de marzo. A partir de ahí creo que yo tuve como la sensación de haberme quedado en intemperie. Superior se había decidido que no nos fuéramos a vivir juntos por lo menos durante 8 meses. Y 8 meses era 80 años. Si vos no sabías si ibas a sobrevivir el día siguiente, ¿de qué 8 meses estabas hablando? Nosotros decidimos irnos a vivir juntos de un día para el otro, y a pesar de que hubo un periodo como de equipamiento del departamentito, esta piecita que habíamos alquilado en Villa Insuperable,
la caída de otra compañera nos empujó, desde la compañera que vivía conmigo, nos empujó a que yo dejara esa pensión y me fuera a vivir con él. Y no hubo ni tiempo ni necesidad de pedirle autorización a nadie. Y después, cuando yo ya estaba secuestrada, se ve que allanaron una casa y se dieron cuenta de que había un parte escrito con una sanción a Luis y a mí, a Luis y a Lili, por haberse ido a vivir juntos sin autorización. Y era ridículo. Nosotros ya estábamos secuestrados hacía meses. Tanto el hermano guerrillero de Rolando como el final de Piel Naranja, que fue un éxito muy grande porque el público en ese momento le trasladó al personaje de Raúl Rossi, lo calificó como la represión que estaba sufriendo el país. Explícame, ¿qué es esto? Adentro. No vas a poder escaparte. No hay otra salida. Esta novela era un triángulo. Era un matrimonio compuesto por una señora joven, un señor bastante mayor con el que ella se casa siguiendo lo que le indica su madre. No es feliz hasta que encuentra un amor mucho más joven. Mis pasos van por la vereda. Sé que mi casa queda cerca. Hay una luz en mi ventana, pero mi sombra está, mi amor, desamparada. Y el marido, que empieza a perseguir ese amor, a sospechar, además él era un hombre muy intolerante. Por eso el público ve que eso era la represión. Y ese final abrupto, donde mueren los tres, los dos protagonistas, y él muere también, como una cosa que el canal me dijo: no haga eso, usted está loco, usted no haga eso. ¡Quieta! ¿Por dónde está Alinari? No pueden sorprenderse. Les advertí esto. No, a ella no. Déjame. Yo soy culpable, a ella no. Déjame, hijo Manuel. No, Clara. ¿Me corresponde a mí? ¡Clara, por Dios! ¡Don Manuel, estás herido! No, mi amor. ¡Juan Manuel! ¡Estás herido, por Dios! No, mi amor. ¡Nena! ¡Vos sos mía! ¡Suéltense, le mando! ¡No pueden quererse! ¡Es un mal amor! ¿Me oyen? ¡Un mal amor! Yo salgo de mi casa para ir a buscar mi coche a la vuelta en el garage. Se abre una ventana y una vecina me tira el balde, un balde con agua y el balde, y me grita: asesino, porque yo había matado a los protagonistas y había matado al coprotagonista. Cuando yo termino Piel Naranja, en el 75, quiero seguir trabajando con Marilina Ross. Ese fue un hecho muy bello. Y me dicen que no, porque está prohibida, que no puede. Entonces yo usé, en el comienzo de esta novela que le hice con Arnaldo André y Nora Cárpena, un maniquí que había usado en Piel Naranja.
y que correspondía a las escenas que hacía Marilina Ross. Y le dije, usted está enmudecida, señora mía, usted no puede hablar. Pero yo le rindo todo mi homenaje y todas mis ganas de que usted esté aquí, porque todos tenemos derecho a pensar y a poder expresarnos. La casualidad quiso que los padres de Marilina estuvieran viendo eso y se lo escribieron en una carta. Ella me dice que lloró tanto lejos y me manda una carta larga, que aún la conservo esa carta, dándome las gracias. Susana, y me vinieron a buscar la casa esa, ¿no?, en la calle Cabildo. Entonces yo me escapé y después llegó Susana. Siempre tuve la impresión de que para Susana el exilio era un poco una especie de muy poco desgarramiento. Más bien en una cosa, ella es muy hedónica. Una cosa muy ligada al placer, a pasear. Estamos en Europa y vivimos muy bien, decía ella. Ella no trabajaba, a mí me costaba mucho. Muchas veces yo estaba angustiado a la noche y recuerdo que ella me decía, pero si tenés todo acá, te conocen, tenés libros publicados. Ahora, la manera de vivir uno en los 70 y en la dictadura era muy particular, porque en los 70... era muy difícil, bueno, yo diría que casi imposible tener una pareja con la que no se acordara el modelo de país que se esperaba o el modelo de sociedad que se esperaba. Pues en muchas parejas que había conflictos ya acá, se agudizaban allá. Ya aparecían resentimientos, ¿para qué vine? ¿Para qué estoy? O si no, la persona que después en la vuelta quería venir, uno de los dos quería venir y el otro no. Puntualmente en esa criba de conflictos, y yo pienso que tienen que ver con los distintos proyectos de vida, que no eran todos proyectos militantes, se creaba una zona de desgaste de la pareja muy seria. Habíamos sido educadas en un orden romántico, es decir, habíamos sido educadas para esperar. Falta poco tiempo. Ese día que nos volverá a juntar. Por un lado, que las relaciones fueran exclusividad. Por otro lado, que esa relación fuera una relación que fuera el lugar de máxima satisfacción para las mujeres. Me pasó... No todo se puede contar. Pero lo que se puede contar es que me parece que se agudizó ciertos conflictos de pareja que teníamos acá, muy claramente distintas concepciones de vida. Eso es lo que pasa mucho, de repente. Para vos el exilio es una cosa y para tu marido otro, viceversa. Y yo creo que nos separamos allí, no nos separamos formalmente, porque yo vine antes, pero la pareja se desgastó en el exilio, viviendo muy bien, no tenía muchas excusas, pero se desgastó. Y yo creo que los dos nos enamoramos en el exilio, no ella de mí, yo de otra gente. Y ahí sí vivió otra etapa muy linda para describir, que es el amor. El amor, los juegos del amor en el exilio, ¿no? Los viajes, las infidelidades son más grandes, son territoriales. Hay pasiones e intensidades que tienen que ver con la vida, la muerte, la agonía, el deterioro, la intensidad del amor. Y que también no todo es duelo, también descubrimientos de nuevas
zonas a descubrir. Llegada a la ESMA, fue, si se quiere, una sensible mejora en mis condiciones de ese encuentro, porque yo estaba con pares por primera vez. Por primera vez estaba con compañeros varones y con mujeres. Nosotros dormíamos en capucha en el tercer piso, algunas tiradas en el piso, otras en los camarotes del casino de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, el casino de oficiales, en el corazón del centro clandestino de detención, donde compartíamos el espacio con los varones, ¿no? Es decir, si bien no dormíamos con las camas entremezcladas, a lo largo de esta inmensa cuadra militar, recorrida por ratas, con la vigilancia de los verdes, ellos estaban en un sector con sus camas y nosotros en otro. Y una de las primeras personas que me viene a ver cuando yo llego al centro clandestino de detención de la ESMA, traída del otro centro donde había estado en aislamiento total 10 meses y medio, en el sótano, en uno de los cuartos de tortura donde me tienen, es Carlos, que fue el padre de mi chico después. Carlos era una persona muy cálida, muy solidaria. Lo primero que me dijo es, qué flaquita que estás, bueno, acá vas a poder estar en contacto con compañeros, acá nos hacen trabajar, hay una posibilidad de que sobrevivas. No, nosotras pasamos por celdas como esta, que estábamos 50 capaz en un espacio así, hasta celdas ya en Devoto cuando se acondicionaron unas celdas individuales de presos peligrosos. Nos trasladaron ahí, pero antes le pusieron 4 cuchetas. ¿Cuántos años estuviste detenida? ¿Desde qué año? Siete. ¿Hasta cuál? Desde 74 a 71. Yo fui delegada de todas las presas durante un año, en el año del 77 al 78. En los estadios más altos, en los estratos más altos de las organizaciones político-militares, no había mujeres. El erotismo nuestro, en esa etapa tan crucial, la de los 20 a los 30, yo diría que estuvo absolutamente desplazado hacia la resistencia, el funcionamiento colectivo. No podíamos tener cartas tampoco nosotras. O sea que era triangulada, le escribíamos a la madre o al padre y ahí le llegaba al compañero. Yo veía, incluso hacía de campana, cuando había encuentros sexuales entre un compañero y una compañera, ahí en los camarotes, nos sentábamos con otras compañeras y fingíamos que estábamos charlando o leyendo revistas o los diarios, y si se acercaba alguien avisábamos, también en el baño, en el sótano, otra pareja, se encerraban en la ducha a hacer el amor y nosotros hacíamos como que lavábamos la ropa. Nosotros teníamos un régimen, una política durísima de resistencia ahí adentro. Y entonces esa política de resistencia consistía en no dejarnos hacer la requisa. Teníamos nuestras razones para hacerlo, porque nosotras portábamos en nuestras vaginas durante 7 u 8 años un tampón con, andá a saber qué, Lenin, Trotsky, el quehacer, Mao, Xiap. Y era permanente. Yo nunca más usé un tampón, nunca quise usar un tampón, porque antes no los conocía, los tampones. Conocí ese tipo de tampones en la cárcel, con el que algunas chicas se desvirgaron prácticamente. Y lo limpiábamos y nos lo volvíamos a poner, lo hacíamos pasar por las cloacas, de piso en piso, y lo volvíamos a poner en la vagina, en nuestra vagina. Capucha, una vez yo estaba en la cama y él venía de trabajaba en el sótano, el área de mantenimiento y de imprenta, y se sentó en la cama, a los pies de mi cama,
y se puso a charlar. Y me intentó darme un beso y yo me tapé con la frazada. Y me tapé con la frazada porque para mí todo lo que tuviera que ver con amor y con sexo ahí adentro era impensable, ¿no? Divertíamos también. Todas las mañanas nos levantábamos y cada una tenía que contar el sueño. El sueño era como una película. Y también éramos muy coquitas. Por ejemplo, los domingos nos pintábamos para un día especial. ¿Y cómo hacíamos? No teníamos pintura. Porque la yerba mate, taragüí, la yerba taragüí, en ese momento no estaba plastificada, venía azul, rojo y yo. Entonces sacábamos, nos pintábamos azul, pintábamos rojo y teníamos el mismo uniforme de siempre. Una historia fantástica también de la coquetería es que nos venía la tumba, la comida tumbera. La tumba es, como le dicen los presos comunes a la comida, la tumba viene en unos cilindros y ahí es un guiso asqueroso. Y nosotras sacábamos la grasa, la lavábamos y yo era una de las que más me ponía por toda la calle. Hay un episodio en el que el Tigre Acosta, el jefe del centro clandestino de detención, increpa a una compañera, a Munu Actis, que le pregunta, ¿y ustedes por qué los francos se quedan acá y no se van a sus casas con sus mujeres y sus hijos? Y él dice, ustedes son las culpables de la crisis de nuestros matrimonios, porque mujeres como ustedes, nosotras creíamos que existían solo en las películas. El que manifestara homosexualidad o fuera un travesti o de los pelos a una celda o no sé si no lo hacían desaparecer también porque no era considerado. Debieron pasar muchas cosas para que estas reflexiones pudieran hacerse. Reflexiones de militantes que fueron expulsados de sus organizaciones por su condición sexual. La izquierda tendría que tener su CONADEP. La lectura de la homosexualidad y ese amor, esa relación amorosa allí, era de un quiebre. Un quiebre ideológico. Con la homosexualidad éramos muy represores. De hecho, antes de caer, yo en mi ámbito tuve un compañero que era homosexual y yo me acuerdo que a ese compañero que era homosexual se lo marcaba, se lo criticaba. ¿De qué manera? Como que era una desviación burguesa. Ahora, cuando uno de los miembros de la pareja pertenecía a una organización política y otro no, el conflicto era un conflicto inmediato. Era una situación de riesgo mayor. Si quien estaba en militancia era la mujer, esto le era reprochado como algo que se iba completamente de su obligación de preservar la seguridad de su familia y de sus hijos. Si además tenía hijos, muchísimo más todavía. Y esto solía terminar en divorcios. El efecto de la dictadura no son solamente de los que se fueron o los que estuvieron allá, o el dolor del exilio, el desarraigo, sino la gente que se quedó acá. Y también el quedarse acá durante ese tiempo produjo efectos. Y también deterioro a veces en los vínculos. Yo tengo la impresión de que con todo el amor en la relación funciona como un gran reparador de todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Quien niegue que somos víctimas de aquel agujero, tremendo agujero negro, aún hoy en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de ser, miente. Yo viví la cuestión del casamiento como una concesión. Para mí era toda una situación que tendría que haber vivido con felicidad, pero que viví con mucha incomodidad, ¿no? En lugar de gritarle al mundo, sí, estoy embarazada, después de tener dos de mis mejores amigas y compañeras de militancia asesinadas con sus hijos en sus vientres, yo iba a dar una vida, y para mí eso era una inmensa felicidad. Resulta que para mi familia no era así. Para mi familia era
una vergüenza y un motivo de engaño. Yo, en realidad, yo creía que todo esto era un delirio. Yo salía del infierno de dos campos clandestinos de detención y de tortura, y esta familia se estaba preocupando porque estaba embarazada y que iba a decir la gente, y encima porque quien había elegido como padre de mi hijo fuera judío. En los grupos terapéuticos durante la dictadura, 76-77, estuve acá, surgía siempre una formación del inconsciente que tenía que ver con lo social y la represión, que era que había en el grupo un sospechoso. Este sospechoso me lo hacía saber incluso, quién era, cómo era. Y yo decía, no, como si fuera de la cana, no, querido, no, yo lo conozco. Entonces se producía un verdadero terror frente al sospechoso, que estaba investido de proyecciones. El sospechoso es un tipo común, pero hasta yo empezaba a desconfiar. Y era una especie de elaboración fantástica del terror cotidiano. Vivíamos el terror cotidiano en sesión. Cuando estábamos en la casa decíamos, ay, cuando estemos afuera vamos a chupar, vamos a caminar, vamos a tomar sol, vamos a coger, vamos a ir al cine. 2 meses de duelo. Porque un duelo se elabora con un proyecto. Como un duelo amoroso se elabora con una experiencia amorosa existencial que te desdibuje un poco la figura anterior. Yo no, nunca he tardado mucho en estos duelos, porque he dejado y me han dejado mucho. No sé cuánto se tarda, no sé cuánto van a tardar otros. Lo que sí le puedo decir es que algunas cosas que oigo a veces me dan miedo de regresar a ese momento de la vida. Que en su momento no tuve tanto miedo como cuando veo que una persona es absolutista o es dictatorial. A veces somos tan intolerantes, a veces creemos ser tan dueños de la verdad que en cualquier momento podemos volver a caer en ese lamentable pasado. Por un lado, nos expresábamos sinceridad, afecto, etc. Pero por otro lado, había un aspecto cosas de las que no se podía hablar, que hacen que después recuperar nuestra propia identidad sea un trabajo muy difícil. Me parece que es el trabajo de la memoria. El trabajo político de la memoria tiene que ver no solamente con recuperar hechos, sino con producir sentidos sobre esos hechos. Kirchner ha develado más que otros presidentes, ha puesto más en a la permisibilidad. Pero yo pienso, pero estoy convencido que las madres de Plaza de Mayo y la Carlotto, con la heroicidad, la dignidad, la moral y el ejemplo que formaron como héroe de resistencia las madres. Fíjate que pocas madres crearon un fenómeno mundial, el fenómeno de los jueves, como la trascendencia de un núcleo de resistencia que forma una subjetividad resistente. Recordamos que hoy tenemos un mantel azul con guardas blancas aplicadas. Precioso. Lo que puede pasar hoy, chiquita, prepárate, porque no sabes lo que te espera. En marzo del 2004 se recuperó la ESMA para la sociedad civil. Yo recibo una invitación, no era la primera vez que iba, había ido otras veces como periodista, almorzando con Mirta Legrand. Y decido ir porque iba la Carlotto, dos jueces del juicio a las juntas, Mariana Pérez, que es la nieta de Rosa Reusenblit, en el parto de cuyo hermano yo estuve presente en la ESMA, de manera que yo sentía que estaba pisando un territorio seguro. Cuando yo llego, un productor que me conocía por mi tarea como periodista, me lleva aparte y me dice, te quiero advertir que la vieja tiene preguntas incómodas para hacerte. Yo pensé, ¿qué me va a preguntar? ¿Si delaté a alguien? ¿Si participé en algún hecho armado?
¿Qué puede preguntarme? Digo, te agradezco, estoy preparada para esto. Y de repente, en un momento en que estábamos solas, en medio de todo ese oropel, brocato, caireles, Mirta me pregunta, ¿es verdad lo que se dice? ¿Que vos salías con el Tigre Acosta? En ese momento el tiempo se detuvo y yo percibí que todo el mundo detrás de cámaras se empezó a sentir un poco incómodo. Que el aire se cortaba con tijera. Y yo digo, ¿cómo que salía con el Tigre Acosta? Bueno, sí, sí es verdad lo que se dice, que salían a cenar. Y entonces le digo, sí, salíamos a cenar. Pero estábamos en el medio de capucha, engrilletadas, encapuchadas. Venía un guardia, nos decía, vístase que va a salir. Nos llevaban a la planta baja y nosotros no sabíamos si nos iban a llevar a fusilarnos o si finalmente nos iban a llevar a comer a un carrito de la costanera o, como pasó en algunas ocasiones, a bailar a Mau Mau. Ya, hubo ocasiones en las que llevaron a un grupo de compañeras, por ejemplo, cuyos maridos habían sido asesinados hacía meses por ellos mismos, y esas compañeras eran obligadas a pasar por esta situación de ir a un lugar donde iba el Tu Buenos Aires. El Tigre Acosta era amigo del dueño de Mau Mau y llevaba a las prisioneras a ese lugar. Si en la ESMA las represoras hubieran sido mujeres y los hombres se hubieran acostado con ellas para lograr sobrevivir, hubieran sido ensalzados por sus pares. Los hubieran esperado vitoreándolos en el bar de la esquina al salir del centro clandestino de detención y tortura. En cambio, nosotras no, nosotras fuimos putas si nos acostamos. Quiero aclararte que esto no sucedió, porque no había espacio para el libre albedrío. Pero ¿y si hubiera ocurrido? ¿Por qué? ¿Quién tendría derecho a condenarnos? ¿Quién? ¿Mirta Legrand? ¿Alguna compañera de militancia que no pasó por un centro clandestino de detención? ¿Algún compañero sobreviviente? ¿Quién tendría derecho a condenarme y a decir, ah, mirá qué puta, ella se acostó con el Tigre Acosta para sobrevivir? A mí me asombra cuando alguien dice, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué algo no funciona como debiera de funcionar? ¿Por qué estamos tan crueles, tan agresivos? Porque está expresando una explosión que a lo mejor en su momento no tuvo. Y quedó en el lenguaje. El lenguaje es una de las consecuencias más graves de aquel agujero negro. A veces critico que dé vergüenza decirte quiero o te amo. No se dice con facilidad, porque hay como un temor de decirlo. Parece que uno pasa a ser un perdedor si dice eso. Y no es mi caso. Creo que lo más bello de la vida, lo más lindo, lo más ser humano, deja mucho que desear. Poder hacer esto me da una gran felicidad.